Buenos días, en pijama. Bueno, llevo una semana sin subir vídeo, ya lo sé. Pero es que, como sabéis, o no sé si lo sabéis, en Sevilla ahora mismo son las fiestas de primavera, que son Semana Santa y feria. Bueno, ahora mismo estamos solo en Semana Santa. Entonces, pues no he subido vídeo porque estos días he estado con mi familia, pues disfrutando, con mis amigos, viene la Semana Santa y tal. Y no lo veía momento para grabar vídeo, además que no me apetecía mucho, porque últimamente me están pasando un montonazo de cosas y no estaba yo con las ganas de grabar. Pero bueno, hoy es sábado, no sé qué sábado es hoy, vale, hoy es sábado 16 de abril y quería haceros un vídeo porque este finde, o sea, mañana domingo no pensaba subiros nada, pero digo, bueno, hoy va a ser un día así de organización y tal. La voz que tengo es de recién levantada. Pues les voy a grabar algo, así que ahí estoy. Y nada, hoy me vais a acompañar a pues un día conmigo organizándome para poner las cosas en orden de cara a la vuelta a la rutina, que ya es el lunes, que vuelvo a clases, terminan mis vacaciones de Semana Santa. Entonces digo, pues voy a aprovechar hoy y les grabo este vídeo y os organizáis conmigo, veis lo que hago. Y nada, ahora mismo son las 9 de la mañana, bueno, 9 y media, que me levanto a las 9, estoy recién levantada. Y lo que voy a hacer es ir a desayunar con Pedro, porque llevamos toda la semana queriendo ir a un sitio muy muy guay, que ahora os enseñaré. Y vamos, os lo puse por recomendados en mi Instagram. Y vamos a aprovechar hoy para ir y luego pues va a venir a mi casa a estudiar conmigo y a comer. Así que bueno, yo no tengo ni idea de lo que haré de estudios hoy, pero eso, os venís conmigo porque os lo voy a enseñar cómo me voy a estar organizando para estas semanas. De verdad, me encanta que haga esta temperatura porque es que mirad cómo puedo salir a la calle. ¡Uah! De verdad. O sea, es que por fin ha llegado medio el buen tiempo y no hace ni calor ni frío, pero se está muy bien. Y me puedo poner ya tops de verano y tal y estoy muy contenta. Aunque tenga que ir en pantalón largo, pero bueno. Y nada, mirad, os hablo por allí porque ya he hecho la cama y todo y ya me va a recoger Pedro. Vale, os voy a poner aquí. De repente se me ha antojado cambiarme el tercer pendiente. Me voy a girar, me veis mejor. Porque no sé si lo sabéis, pero llevo yo qué sé cuánto tiempo con el mismo, ¿vale? Porque yo tenía el segundo y aquí el segundo también. Esto se está cayendo. Vale. Por favor, no te caigas. Voy a tener que ver algo más sólido. Bueno, ¿y qué pasó? Pues que me salieron como bolitas dentro de la oreja y me los tuve que quitar porque, pues eso, como que se me infectaron o no sé qué les pasó. Y mira que me los cuido bien. Entonces el único que sobrevivió es este. Y claro, me da miedo cambiármelos porque no tengo así pendientes buenos, o sea, de calidad, para estos agujeritos. Y me da miedo de ponerme otros que sean más malillos y que me los infecten. Entonces os voy a enseñar una cosa que me ha llegado, que es esto, y son unas joyitas de la marca Besica, que es una marca española de joyas, y me mandaron una selección de joyas que yo elegí de su página web, porque no sabéis lo bonitas que son. Entonces aproveché y escogí pues un pendiente para este, y ahora me lo voy a probar, pero antes os voy a enseñar todas las cositas que me mandaron, porque de verdad que estoy encantadísima, no sabéis lo bien que vienen, lo bonitas que son, se nota cada detalle como está trabajado, cuidado, y bueno, pues os la voy a enseñar. Y mirad, bueno, me cogí este anillito que es monísimo, ¿vale? Después, este colgante que hay que tener cuidado porque yo los tamaños no me fijé muy bien. Pensaba que era más grande, pero bueno, la página pues te viene especificado el tamaño. Mira, también me cogí este anillo que me lo estoy poniendo todos los días porque es que es monísimo. Me lo voy a dejar ya puesto. Bueno, después estos dos pendientitos, que es el que os dije que me iba a poner en el tercero. Y por último, estos que los eligió mi madre. Y pues seguramente se los ponga más ella que yo. Y bueno, estas son las joyitas y como veis son preciosas. Os dejo en la descripción los enlaces por si queréis comprarlas. El anillo este ya me lo he puesto muchísimo y no se me ha puesto nada feo, la verdad. Así que os lo recomiendo muchísimo. Y también os dejo un código de descuento.
Llego a casa, voy a estudiar. Bueno, vamos a estudiar. Y yo lo que voy a hacer es que, como tengo un poco atrasada el calendario, que tengo marzo y debería ser abril, pues lo voy a actualizar. Voy a actualizar el calendario y la agenda y todas las cosas que tengo que hacer esta semana. Es decir, me voy a organizar. Todas las cosas con las que me organizo son de Billy Paper. Os dejo en la descripción su, pues, web y tal, por si escuchan los productos, ¿vale? Tanto la agenda del calendario y el planificador semanal. ¿Vale? No me lo puedo dejar. Copy. Que me molesta el sol. Vale, ya hemos comido y son las 4 porque hemos estado estudiando y haciendo cosas hasta las 3 o así. Y nos hemos hecho una pasta con salsa de trufa, que estaba buenísima, y salchichas de pavo. Ahora lo que vamos a hacer es descansar un rato porque son las 4 y luego Pedro se va a entrenar y yo me quedaré estudiando y haciendo cosas en casa. Porque hoy no tengo plan para salir. Pero bueno. Hola. Os cuento, ¿vale? Os voy a explicar un poquito cómo me organizo, ¿vale? Porque se acaba de ir Pedro y me voy a poner a estudiar. Bueno, seguir estudiando, haciendo mis cosas, y os voy a explicar todo lo que tengo que hacer. Porque bueno, ahora mismo me quedan 3 semanas para los exámenes, ¿vale? Esta semana que entra quiero entera estudiarla, ¿vale? Porque ya se supone que antes de que entre esta semana debería haber tenido hecho los resúmenes. La segunda semana también voy a estudiar y la tercera semana es feria, que son las fiestas aquí en Sevilla, entonces no voy a estudiar porque quiero estar en la feria. Obviamente daré un repaso antes de los exámenes y justo después de la semana de feria tengo mi primer examen el lunes. Así que por eso quiero estudiarlo antes de feria, para poder descansar en feria, que la llevo esperando 2 años. Bueno, todos llevamos esperando la feria un montón de tiempo. Por eso me estoy organizando así. Y ahora os voy a enseñar el calendario. Antes de nada os voy a enseñar esto, que es un post-it. Tengo los últimos trabajos así finales que tengo que entregar. Y luego los resúmenes, que ya tengo los de derecho y los de psicología. Luego de otra asignatura no tenemos resúmenes, por eso no lo he apuntado. Y me faltan los de ciencia política, que son muchísimos. Y los de TIC, que los estoy haciendo a medias con una amiga mía. Ahora os voy a enseñar mi calendario, ¿vale? Esto es lo que tengo, mirad. Esto es abril.
aquí está abril. Como veis, estamos en Semana Santa vacaciones, que se supone que antes de Semana Santa deberíamos haber terminado todos los resúmenes, pero mentira, no los he terminado. Entonces, voy a coger un boli para señalaros. Hoy estamos a sábado, estamos aquí, sábado 16. ¿Y qué pasa? Que tengo que acabar ya todos los resúmenes porque, como os he dicho, esta semana y la siguiente es entera de estudiar. Y esto es abril, ¿vale? Y ahora voy a enseñar mayo. Esto es mayo, que como veis, vacaciones de feria. Aunque me he puesto el sábado de feria de la semana siguiente y el domingo de repaso, porque ya el lunes empezamos a las 6 de la tarde con un examen de derecho. Que bueno, este día, pues antes del examen también podré estudiar y tal. Es que me voy a poner ahora a acabar todos los resúmenes porque esta semana que entra quiero empezar a estudiarlos, quiero tener tutorías con los profesores y quiero mandarlos después de la tutoría de los profesores a imprimir con Copyfly, que bueno, no sé si lo sabéis, pero colaboro con ellos, ¿vale? Entonces tenéis un código de descuento en Copyfly para cuando queráis, para que imprimáis a vuestros apuntes, y para mí es la mejor copistería online que hay porque os lo imprimen súper barato. Yo siempre los imprimo a color, con anillas de colores, con portadas y todo. Así que nada, estoy deseando acabar los apuntes simplemente por verlos encuadernados, porque no sabéis las ganas que se entran de estudiar cuando tienes unos apuntes bonitos, bien encuadernados y todo eso. Que os iba a decir que si queréis, os puedo hacer un vídeo más a fondo de cómo me voy a organizar para estos exámenes finales, porque ahora os lo explico un poquito por encima, pero sí que es verdad que a mí me gusta hacer estos vídeos de organización para exámenes y tal, porque sé que os ayudan un montón y que os gustan estos vídeos. Entonces, si os puedo ayudar a vosotros con mi método de organización, pues mejor que mejor. Son las 10 menos cuarto. Yo ya voy a parar. O sea, voy a parar ya porque estoy me lloran hasta los ojos del cansancio. Pero bueno, ya me voy a duchar, voy a cenar y seguramente me pongo una peli o una serie para descansar un poquito porque me apetece. Y nada, hoy ha sido un día un poco aburrido para mí, en el sentido de que he estado estudiando la mayor parte del día. Pero bueno, ya vendrán días mejores. Es lo que toca ahora con los exámenes finales. Y bueno, pues gracias por acompañarme este día conmigo, estudiando, organizándome y tal. Y nada, que espero que vosotros también os hayáis sentido acompañados si estáis en la misma situación. Y dicho esto, creo que no tengo más que deciros en el vlog de hoy. Estoy súper cansadita. Quiero ponerme ya al día con YouTube, responder correos, mirar unas cosas de colaboraciones, pero es que claro, no me da la vida. Ya poco a poco, sin prisa. Y si veis que alguna semana pues no subo vídeo y tal, es o porque estoy agobiada, tema médicos y tal, que no sé si os he dicho que me tienen que operar, y la verdad es que estoy pasando por un momento un poco estresante de mi vida, y a veces pues no me apetece grabar cosas, o porque estoy muy estresada con los exámenes, cualquiera de esas. Así que nada, espero que lo entendáis y que gracias por estar ahí como siempre, y que nos vemos en otro vlog o en otro vídeo muy prontito.